Pues ha pasado un año y hoy arrancamos ya de nuevo este programa laurentino en Alto Aragón Televisión, este Huesca en Fiestas Climetel, que vuelve otro año más por estas fiestas laurentinas. Cada día a las 2 de la tarde les vamos a llevar en su televisión este programa que podrán volver a ver a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche en redifusión. También lo tendrán colgado, por supuesto, en las redes sociales. Hoy arranca el programa Huesca en Fiestas Climetel. Hoy lo vamos a hacer precisamente hablando de lo que fue este pasado sábado la entrega de la Parrilla de Oro a Luis Yates y a Carlos Brum a título póstumo. Hablaremos también de lo que va a tener lugar este próximo domingo 6, este Pollo al Chilindrón, el concurso que organizamos, el primer concurso de Pollo al Chilindrón que organiza Alto Aragón Televisión y Carnes del Corral, y nos iremos a hablar con María Ángel Buesa de Afaldriquera para que nos explique cómo va la indumentaria tradicional en estas fiestas de San Lorenzo. También conoceremos a dos de las mairalesas, las del barrio de Santiago y las del casco antiguo. Todo esto en su programa aquí, como cada día, a las 2 de la tarde del 1 al 15 de agosto en Alto Aragón Televisión. Enciendan su aire acondicionado y arranca Huesca en Fiestas Climetel. La Comisión Informativa de Fiestas, Turismo, Comercio y Hostelería dictaminó favorablemente este asunto en la sesión celebrada el 14 de julio de 2023. En consecuencia, el Pleno del Ayuntamiento adopta por mayoría absoluta el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la concesión de la Parrilla de Oro de la Ciudad de Huesca del año 2023 a don Luis Yates Yebra y a título póstumo a don Javier Brum González, como homenaje y reconocimiento a sus años de dedicación y por su importante contribución a la puesta en valor de las fiestas de San Lorenzo y promoción e impulso de la ciudad de Huesca. Segundo, notificar el acuerdo a los interesados. Y para que conste, se extiende la presente certificación con el visto bueno de la señora alcaldesa. Muchas gracias. Leonardo, una alcaldesa de Huesca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Bueno, oye, el sitio fantástico, la temperatura maravillosa, una gran parrilla de oro. Una gran parrilla de oro, bueno, dos parrillas de oro, una para Luis Yates y otra para Javier Brun a título póstumo, pues bueno, que ha recibido su viuda, Begoña y sus hijos Tristán y Mauro, y la verdad es que ha sido una ceremonia bonita, muy cargada de emoción. Y bueno, el sitio para nosotros ha sido fantástico y muy contentos y orgullosos de este día. Oye, ¿el lugar es idóneo para esto? Sí, por supuesto que sí. Tenemos aquí un museo provincial fantástico, ¿verdad? Con muchísima historia y queremos ponerlo en valor y poder realizar un montón de actos como se hacía antiguamente, ¿no? Que todo el mundo sepa que en Huesca tenemos arte, tenemos cultura y tenemos patrimonio. Y bueno, pues hemos unido patrimonio con cultura eligiendo este sitio y la verdad que estamos muy orgullosos de que ha quedado muy bien. ¿Calentando motores ya para San Lorenzo? Sí, calentando. Los motores están ya muy calientes, sí, la verdad que muy bien. Oye, alcaldesa, yo si quiere le puedo pedir
que me gustaría hacer una entrevista más tranquilamente y que hablamos en la Casa Consistorial, ya, pues un día de esta próxima semana, para que nuestros oyentes de Huesca en Fiesta pues vean el sitio donde se va a lanzar el cohete, si le parece. Por supuesto, pues cuando queráis podéis llamar y, por supuesto, el Ayuntamiento es la casa de todos y os esperamos con los brazos abiertos, claro que sí. Alcaldesa, muchas gracias. A ti, gracias, gracias. Nuria Mur, concejala de festejos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, una parrilla de oro más que merecida a dos grandes de la cultura. Merecidísima a Javier Brun, a título póstumo, a Luis Yes, dos personas que han hecho muchísimo por la ciudad de Huesca a nivel cultural y en relación a las fiestas de Huesca, aportando su valor a las fiestas de San Lorenzo. Bueno, una fiesta de San Lorenzo que faltan escasos días para que comiencen. Esto está ya a punto de caramelo. Exacto, ahí estamos en un contrarreloj, poco a poco, y ya esperando que llegue el día 9 al balcón, a que venga Raúl a tirar el cohete, y encantados. Bueno, debutas con picadores, balcón del día 9, primer discurso, primera vez al frente. Sí, todo es primera vez, pero bueno, al final es que tengo ilusión, estoy muy motivada, con lo cual, pues bueno, yo espero que las fiestas se desarrollen lo mejor posible y que todo salga rodado. ¿Hay nervios? Hay muchos nervios y mucha responsabilidad. Oye, cambiar el acto aquí ha sido un acierto en un sitio tan bonito como es el patio del Museo Provincial. Sí, nos pareció un sitio muy bonito, además el acto ha sido como muy íntimo, pero al mismo tiempo le hemos dado el valor que queríamos darle a la parrilla de oro de la ciudad. Pues Nuria, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ti. Pues estamos en este Huesca en Fiestas Climetel, uno de los parrillas de oro es Luis Yes. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un reconocimiento, bueno, el máximo de esta ciudad. Hombre, pues sí, la verdad es que yo creo que más que una parrilla de oro no te pueden dar en Huesca. Y realmente pues me hace una ilusión tremenda porque es un reconocimiento al mundo de la cultura, la gente que en la cultura luchamos por unas fiestas cada vez mejores. Y bueno, la emoción es tremenda, sobre todo teniendo al lado a mi padre, que tiene 100 años ya, y que yo creo que le ha hecho incluso más ilusión que a mí. Realmente lo agradezco muchísimo, agradezco a la ciudad este reconocimiento, y bueno, pues espero que esto signifique también el principio de unas fiestas maravillosas para todos los ostenses. Si echamos la vista atrás, son muchos años, son muchos discos, son muchas crónicas, es una historia. Sí, bueno, yo la verdad es que desde muy pequeño he sido un laurentino convencido, desde pequeñísimo, yendo a las ferias con mis primos, siendo de peñas después, y ahora lógicamente después programando en las fiestas de San Lorenzo. O sea que yo creo que me siento una persona muy laurentina y desde luego durante todos estos años he vivido algunos de los veranos más bonitos de mi vida. Te llaman, te dicen que eres parrilla de oro. ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento? Hombre, la verdad es que no me lo esperaba. O sea, para mí fue, en primer lugar, un poco de sorpresa y de estupefacción. Pero después, realmente, pues una ilusión cada vez más grande. O sea, conforme iba pasando el tiempo, cada vez lo iba teniendo como más asumido. Y ahora estoy muy contento de representar de alguna forma la cultura de mi ciudad y la cultura en las fiestas de la ciudad. Nos has dicho que estaba tu padre de 100 años. ¿Qué mejor orgullo para un padre que la máxima distinción de la ciudad de su hijo? Efectivamente, además mi tío Pedro Lafuente también tiene la parrilla de oro, y pues a mi padre, cuando le comenté que me habían dado la parrilla de oro, enseguida pensó en mi tío Pedro y enseguida pensó en que su hijo iba a estar al mismo nivel que estaba mi tío Pedro Lafuente. Luis, a disfrutar mucho de esta parrilla de oro, a disfrutar de este gran San Lorenzo, oye, y que no decaiga esa programación. Muy bien, pues muchas gracias y viva Huesca y viva San Lorenzo. Muchas gracias. Bueno, pues en este Huesca en Fiestas, otro de los agraciados, a título póstumo, es Javier Brun Begoña, su mujer. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gran reconocimiento. Sí, la verdad que sí. Uno más y bueno, estamos felices, como podéis imaginar. Nos ayuda un poco a tenerlo aquí de nuevo, ¿no? Javier, que esté vivo de nuevo con nosotros, ¿no? Pero bien, contentos. La máxima distinción que otorga un ayuntamiento, eso significa que el trabajo que desarrolló fue fantástico. Sí, yo creo que sí, que Javier llevaba muchos años, tenía una trayectoria profesional muy larga y siempre fue una persona a la que le interesó muchísimo la cultura.
y como decían en los diferentes discursos, las fiestas son cultura, cultura popular, y él siempre intentó que en las fiestas hubiera cultura de calidad, puesto que es un momento del año en el que casi todos los sectores de población consumen cultura, ¿no? ¿Os lo esperabais? Para nada. La verdad es que recibimos un reconocimiento muy grande hace un año por parte del sector cultural, no solamente de gestores, compañeros, sino también de los creadores, y aquello ya fue magnífico, porque durante una semana pues bueno, hubo cantidad de actos dedicados a Javier, y cuando recibimos la noticia, pues la verdad es que nos quedamos sorprendidísimos. Para nada ha sido esperado, pero bueno, la verdad es que este tándem con Luis, pues creo que ha sido perfecto, ¿no? Pues Begoña, a disfrutar de esa parrilla de oro, es un gran reconocimiento. Y bueno, esto ya pasáis al libro de los afortunados de esta ciudad. Así lo entendemos, su familia nos honra desde luego, y bueno, es algo que para sus hijos era un orgullo durante toda su vida, ¿no? Está claro. Que vayas a una feliz fiesta, gracias. Gracias, igualmente. Feliz San Lorenzo a todos y a todas. Bueno, está muy bien hablar de los que han recibido la parrilla de oro de Huesca, máximo galardón de esta ciudad, pero tenemos aquí al padre de Luis Yes, Antonio Yes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Me han dicho que tienes una cabeza privilegiada, ¿eh? Bueno, me acuerdo de muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, de que aquí en este recinto hice el primero de bachiller el año que empezó la guerra de España, en 1936. Aquí hice primero de bachiller con bastante gente conocida después de que han sido en Huesca muy conocidos, como Julio Nogués Valdellón, el que fue presidente de Piñagara muchos años, como Antonio Ciprés Usín, uno que después fue militar, bueno, una serie de individuos que es de la, estoy ahora hablando del año 36, entonces tenía yo 13 años. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido desde entonces. Bastante y de todo, ha hecho vientos y bueno, de todo lo que se puede tener. Sí. Una persona centenaria sabe mucho de la historia de esta ciudad. Pues mucho, mucho. Porque aparte de que 8 o 10 años falté de Huesca, porque cuando la guerra, pues nos tuvimos que desplazar. Soy nacido de Cuarte, y aquí se estableció el frente allí y tuvimos que marchar del pueblo, y entonces fuimos a Zaragoza, a casa de unos tíos, y allí ya empecé mi profesión. Después me hice mecánico electricista del automóvil. Y después, cuando vine a Huesca, ya vine con la idea de montar el taller. Y tuve un taller primero en la calle San Lorenzo, allí estuve unos años. Después fui a la calle Cabestani, y a última hora una nave en donde ahora son talleres Square, que es donde terminé ya y hasta la jubilación. O sea que puedo contar mucho y largo. ¿Qué siente un padre cuando a su hijo le dan la máxima distinción que se puede dar en la ciudad de Huesca? Pues yo casi no sé qué decirle, porque ha habido unos ratos que me han emocionado hoy, porque yo pensaba que le hacían una fiesta, pero no tanto como así, y como parece ser que la gente está con su labor, pues estoy orgullosísimo de que haya llegado hasta donde ha llegado. Sí. Además, ha hecho mucho por la ciudad de Huesca, por el tema cultural, su hijo. Pues allí eso lo ha vivido muy intensamente. O sea que si lo premian, se lo merece. Sí. Pues Antonio, gracias por atendernos y, oye, a disfrutar con toda la familia y sobre todo con su hijo de este gran reconocimiento que es la parrilla de la ciudad de Huesca. Pues muchas gracias a vosotros también por estar atendiendo también a la celebración. Sí. Fuerte abrazo. Muchas gracias.
Bueno, pues este Huesca en Fiesta también vamos a hablar con peñistas que se van a hacer. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿por qué de peña? Pues porque me he hecho toda la vida y porque te da muchísimas ventajas. Puedes ir a las vaquillas, te sale más barato el abono, muchas cosas. ¿Por qué de la peña a la parrilla en este caso? Pues porque me llevo haciendo toda la vida. Porque se hacían mis amigos de pequeño y pues me hice con ellos y siempre me he hecho de ellos. Oye, ¿qué ventajas te da ser peñista? Pues te da un gorro todo guapo. una pañoleta serigrafiada. Mira, ahí las tienes, la camiseta. Una pelota de playa para jugar en la piscina. ¿Vais a los toros o solamente vaquilla? No, vamos a los toros también. A los toros. ¿Qué es lo que más os gusta de los toros? La charanga, el ambiente que hay. Sí, acabas todo farto. Y la salida de los toros, ¿no? Sí, la salida de los toros también. También, está guay. ¿Vosotros sois de lanzaros a las vaquillas? Mi amigo sí. Sí, el año pasado, pero bueno, soy un poco... Soy poco pítera en ese sentido. El revolcón asegurado, ¿no? No. Lo venís saltando, a la vaca. Yo me quedo ahí en el burladero, que si no me cago. Oye, ¿por qué la gente tiene que hacerse de la peña a la parrilla? Porque esta peña es la mejor y le queda mejores regalos y mejores ventajas. Jodo. Muchas gracias. Nada, a vosotros. Venga. Oye, contanos, peña, los que faltaban. ¿Por qué os hacéis de peña? Pues porque te dan una camiseta gratis, luego te sacas el bono ya directamente con esto. Y no sé, para ayudar un poco y dar un poco de dinero por estas peñas y para que siga un poco la tradición de San Lorenzo continúe. ¿Os habéis hecho siempre de peñas? Sí, siempre, desde que teníamos 13 años, encima siempre de la misma de aquí y ya por costumbre, pues todos los años renovamos en la misma. Oye, ¿por qué de la peña los que faltaban? Pues porque tenemos algún conocido aquí que está y luego mis amigas siempre se han hecho de aquí, de sus padres, de tradición de toda la vida y pues la hemos seguido nosotras. ¿Qué ofrece la peña a los que faltaban frente a las otras peñas para hacerse de esta? Pues veo que es una peña como muy familiar, ¿no? Que como que nos conocemos todos y es otra tradición y que siempre hemos sido de aquí todas y nos hace ilusión. ¿Y por qué la gente tiene que hacerse en este caso de la peña a los que faltaban? Pues porque es una peña muy... A ver, todas las peñas ofrecen básicamente lo mismo, pero pues, esta peña es muy familiar, nos conocemos todos y te atienden rápido. Y eso, ya está. Pero vamos, con hacerse de peña ya está, da igual, tampoco hay mucha importancia hacerse de una o de otra. ¿Vais a los toros? Obviamente es lo mejor de San Lorenzo, hay que ir a los toros, claro que sí. Bueno, ¿qué día esperáis con más ganas? El día 9 de agosto, lo esperamos todo el año con muchas ganas. Fuerte abrazo, gracias. Gracias. Bueno, Peña Alegría Laurentina, ¿cómo va la captación de socios este primer día? Pues de momento un éxito. La verdad es que estamos batiendo récord. Solo llevamos una hora y media y llevamos muchísimos socios. Hemos hecho un montón de abonos de toros también, muchísimo socio nuevo, que eso es un dato muy importante. También tenemos muchos socios que han vuelto este año a primera hora a volver a hacerse de la Peña Alegría Laurentina y la verdad que todos muy contentos, está funcionando todo. ¿Habéis quedado sin bonos de toros aquí? Sí, hemos vendido aquí ya muchísimos bonos de toros y les estamos mandando al local Jayalae a que sigan haciéndose ahí todos los que quieran abono de toros. ¿Hasta qué día estáis aquí? ¿Día 8, todo el día? Sí, el día 8 hasta las 9 y media de la noche estaremos aquí, haciendo socios. Que vaya todo un éxito esta campaña, gracias. Vale, muchísimas gracias. Bueno, se siguen haciendo los orcenses peñistas. Contadme, ¿por qué os hacéis peñistas? Porque nos hicieron nuestros padres desde muy pequeñas, entonces pues seguimos la tradición. ¿Os hacéis de la peña? La parrilla. ¿Y por qué parrilleros? Porque nuestros padres llevan siendo de toda la vida, entonces nosotras igual. Sí. ¿Es importante hacerse de peña? Sí. Te da muchos beneficios, por ejemplo, puedes entrar a las vaquillas y a la becerrada y luego también el ambiente es mucho mejor en San Lorenzo. ¿Sois de ir a las vaquillas? Sí. Sí. Buen espectáculo. Sí, sí, es entretenido, pero si no vas de empalmada, no. Para madrugar, no. No, sí. Oye, ¿qué os parecen las fiestas de San Lorenzo? Las mejores. Sí, muy divertidas y nos gustan mucho. Y nada, pues aquí seguimos un año más. Muchísimas gracias. Gracias. Pues ya lo han visto, cómo está la ciudad de Huesca calentando motores. Vamos un segundo a publicidad y regresamos en este Huesca en Fiestas Climetel. No se vayan, no apaguen su aire acondicionado. Regresamos en Alto Aragón Televisión.
Primer concurso laurentino de pollo al chilindrón el próximo 6 de agosto a las 11 de la mañana. Te esperamos en la Plaza de Navarra de Huesca para montar el pollo. Ven con tu pollo al chilindrón de Carnes del Corral y participa en nuestro concurso. Plazas limitadas a 25 participantes. Inscríbete llamando al 974-56-1126 o mandando un correo electrónico a info@huescaesradio.fm. Ven a pasar una mañana diferente al centro de Huesca. Animación, hinchables, música y degustación de pollo al chilindrón para todo el mundo. Aceites Palacio es una empresa familiar de fabricación y venta de aceite de oliva virgen. Desde 1838, la familia Palacio viene seleccionando y elaborando los mejores aceites. A lo largo de la historia, Aceites Palacio ha llevado a cabo 3 modernizaciones de las instalaciones para ir incorporando las nuevas tecnologías en la elaboración y obtención del aceite. Nuestro principal objetivo es obtener de forma sostenible aceite de oliva virgen extra de la máxima calidad. Parar en el área 62 de la autovía A22 es encontrar combustible de calidad, una tienda surtida de todo tipo de productos, incluyendo típicos de la región. Un restaurante que ofrece una gran variedad de opciones para almuerzos, comidas o cenas. Lavadero de coches, aspiradores y puntos de agua y aire. Parking gratuito, vallado y vigilado. Puntos de recarga eléctrica y rápida. Área 62 tiene una gran variedad de opciones, tanto para los que vienen de paso y van con prisa, como para los que no. La torería de Morante de la Puebla, el clasicismo de Emilio de Justo, el arrojo de Roca Rey, la despedida del cordobés, el debut de Guillermo Hermoso de Mendoza y la ganadería aragonesa de los Maños, en Huesca del 5 al 15 de agosto. Disfruta de la Feria de la Albahaca como nunca. Información y venta de entradas en tauromoción.com. Óptica Barreña. Desde 1949, pioneros y especialistas en lentes progresivas personalizadas. Trabajamos con los fabricantes más importantes del sector, tanto para graduar como en gafa de sol. Ofrecemos servicio en audífonos y todos sus derivados, atendidos por profesionales titulados y cualificados al máximo nivel. En Óptica Barreña, todos los esfuerzos son dirigidos a dar respuestas personalizadas a cada persona y sus necesidades individuales. Afaldriquera es un espacio donde se aunan pasado y presente, un lugar donde la manera de vivir, sentir y pensar de nuestros antecesores son los rescoldos de un fuego que no debemos y que no queremos dejar apagar, en donde están arraigadas nuestras raíces, un lugar donde se unen historia y tradición. Afaldriquera, pasión por lo nuestro, transmisores de un legado de tesoros únicos de nuestra tierra. Vuelve la vida, vuelve la fiesta. Centro de Formación y Proyectos Ser Más. Un grupo de profesionales con experiencia y talante permiten afrontar todos los retos en formación, cursos privados, oposiciones, repaso de ciencias, letra e idiomas, pruebas de acceso e informática. En colaboración con otras entidades públicas y privadas, garantizamos una formación de calidad. Innovación, calidad y satisfacción de nuestros alumnos es uno de nuestros objetivos. Ven y conócenos. En Climetel realizamos todo tipo de mantenimientos, reformas e instalaciones. Tenemos nuestra propia asesoría energética para adaptar tu idea a tus necesidades. Realizamos diseños y proyectos técnicos y legalizamos instalaciones. Todo para obras civil. Además, en Climetel somos comercializadores de luz y gas. ¿A qué esperas para venir a conocernos? Climetel, calle Menéndez Pidal 24 de Huesca o 974-22-5575. Climetel. Y tú, a disfrutar. Bueno, pues en este Huesca en Fiestas, preparados para lo que es la novedad de este año. Carlos Porta, Carnes del Corral, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Luis. Faltan 5 días, hoy es uno y arranca nuestra programación especial de Huesca en Fiestas, pero faltan 5 días para que esta plaza de Navarra en la que estamos se llene de ilusión, se llene de gastronomía, se llene de hinchables, se llene de fiesta, se llene de un ambiente, bueno, pues gastronómico, lúdico, festivo, en este próximo domingo 6 de agosto, porque vemos esta primera edición del concurso laurentino de pollo al chilindrón.
Eso es, el objetivo es ensalzar la receta tradicional y por excelencia de las fiestas de San Lorenzo, que es el pollo al chilindrón, un buen pollo de corral guisado al estilo tradicional del chilindrón. Es en esta época pues porque tenemos el tomate fresco, la cebolla fresca del huerto, el pimiento fresco, y es en la época que mejor sale el chilindrón con todas las verduras frescas. La idea es montar el pollo, desde luego. Nosotros hemos estado colaborando, hemos estado patrocinando este concurso durante 12 años, es decir, ya tenemos una solera y una experiencia en lo que es el concurso. Este año por parte de ha dado un giro la colaboración, el patrocinio, y vamos a montar aquí un fiestón de la leche. Además, yo creo que con un poco un cambio de idea de lo que se hacía, lo que se va a hacer, porque yo creo que es la savia nueva. Los tiempos cambian, esto va a ser otra cosa distinta, pero el ingrediente base, que es ese pollo al chilindrón, se mantiene porque, bueno, un pollo de carnes del corral, de casa, vamos a decir, un pollo de toda la vida, con ingredientes frescos de la huerta, de tal, es el ingrediente perfecto para la época pre-laurentina que estamos. Esa es la idea, claro, ensalzar y hacer la fiesta del chilindrón. Darle continuidad, que conozcan en toda España la provincia de Huesca, a la capital oscense, como el plato de la capital oscense es el pollo al chilindrón. Y eso es lo que queremos ensalzar y darle la importancia que tiene. Ahora hablamos del concurso un poco más, pero cuenta un poco Carnes del Corral. La gente que no lo conozca, no lo acaba de conocer, que bueno, es a cualquier carnicería y en principio tienen su pollo ahí. ¿Qué es Carnes del Corral? Bueno, pues Carnes del Corral es un proyecto que nació hace 12 años con la idea de recuperar esos sabores que estaban en peligro de extinción del pollo que se criaba en casa, que criaban nuestros antepasados, nuestros abuelos, y un pollo que sabía pollo, ¿no? Así nace Carnes del Corral. Después de 12 años, pues bueno, hicimos una granja, nos lanzamos con 20 años a hacer granjas de pollos de crianza al aire libre, hicimos un matadero, a día de hoy tenemos también una fábrica de pienso. Y los cereales que producimos en nuestros propios campos es lo que le damos de comer luego a nuestras aves. Hacemos todo crianzas al aire libre, desde el pollo de corral en esta época, pero también tenemos pulardas durante todo el año. Luego llega la campaña de Navidad, hacemos capones castrados quirúrgicamente, hacemos pintadas y poco a poco pues, nuestro trabajo no, nos ha costado y nos está costando. Estamos poniendo en valor la avicultura selecta a nivel nacional, porque sí que es cierto que trabajamos con las mejores pollerías y carnicerías, podemos decir, de toda la geografía española. A mí me dice la gente, cuando pruebas un pollo de Carnes del Corral, vas a probar otro y es que no sabe igual. No sabe igual, pues al final es intentar hacer las cosas bien y después de tiempo la gente lo agradece y lo aprecia. Es más, aquí en Huesca llevamos una trayectoria que ya no es pollo de corral, ya la gente va a las carnicerías, al supermercado y dice, ponme un pollo el romeral, que es como hemos comercializado durante 10 años, aunque ahora comercializamos bajo la marca Carnes del Corral, pero es el romeral porque la granja está ubicada en la finca El Romeral y por eso seguimos siendo Carnes del Corral, el pollo el romeral. ¿Cuesta mucho posicionarse hoy en día en el mercado alimenticio? Pues sí, a ver, partimos de la base de que es un mercado un poco desconocido, que lo cierto es que cada vez trabajamos más porque es un mercado que está en auge. Nuestro espejo lo tenemos en Francia, donde nos sacan muchos años de ventaja en tema de avicultura al aire libre. Pero bueno, nos vamos haciendo nuestro hueco. La tendencia de la compra y la tendencia de la comida, pues cada vez la gente aprecia más un plato de calidad, un producto de calidad, y por eso nos vamos abriendo hueco en el mercado de la avicultura en España. ¿Qué tiene de especial este pollo? Pues bueno, este pollo en concreto, el que vamos a tener para esta fiesta de San Lorenzo, es un pollo de crianza campera tradicional. Esto quiere decir que tiene un parque exterior mínimo de 2 metros cuadrados por animal, tiene una edad mínima de sacrificio de 91 días, aunque nosotros estamos sacrificando con más de 100 días, es un pollo como los de antes. Lo que pasa que con papeles, que no todo es pollo de corral, hay mucha amalgama en el mercado. Un pollo amarillo que te venden no tiene por qué ser un pollo de corral. Un pollo blanco perfectamente puede ser un pollo de corral, pero tiene que ir con papeles y con su legislación, y nosotros a día de hoy los tenemos.
Habéis estado muchos años patrocinando el concurso que se hacía de pollo al chilindrón. ¿Qué les podemos decir a la gente? Porque, claro, ha habido un impasse que no se ha hecho, lo hemos retomado nosotros. ¿Qué le podemos decir a esta gente que está preparando en sus casas ese pollo? ¿Con cuánto tiempo habría que hacerlo? ¿Cuál sería la mejor forma de entregarlo? Porque, claro, ahí... Bueno, pues a ver, vamos a explicar un poco el funcionamiento. El funcionamiento es muy similar al que se ha hecho en otras ocasiones, y es que todo el que quiera participar tiene que ir a su carnicería de confianza, a su punto de venta de confianza, comprar un pollo de Carnes del Corral, coger la etiqueta y venir al concurso con el pollo cocinado en casa, y aquí tiene unos microondas para calentarlo y emplatarlo. Luego ese plato lo probará un jurado formado por profesionales del sector, y animar a la gente a que participe, porque hay unos premios que vamos, bueno, es espectacular, o sea, a mí me parecen espectacular. O sea, el primer premio es una cesta de supermercados Alto Aragón de 250 euros. Joder. 150 euros para de cheques para gastar en el comercio de Huesca, y una cena para dos personas en la venta del Sotón. Un segundo premio de una cesta de 100 euros, cheque de 100 euros y cena para dos personas en el Sotón, y un tercer premio de cesta de 50, cheque de 50 y cena para dos personas. Pero es que aparte vamos a sortear una cena para dos personas en Las Torres, otro en restaurante El Origen, y a más que cada participante tendrá su botellita de aceite de vino, que les vamos a entregar como un obsequio por participaros. Vamos. De vino y de aceite. Y de aceite de la tierra. De la tierra. Aceites Palacio y vino Valdovino. Eso, o sea, es que al el final mejor aceite y el mejor vino. Hemos juntado un montón de colaboradores, entre todos vamos a... Porque además es una cosa fácil, porque la gente tú llamas y venga, vamos a hacerlo. Y, claro. Y se suman. Y es ganas de querer hacer cosas por la ciudad. Eso es muy importante. Además de los premios, va a haber una degustación para 600 personas de pollo al chilindrón, que nos va a cocinar Ebenchel Cobertizo, nos va a cocinar un perolón de pollo. 600 raciones, madre mía. Para todo el que quiera. ¿Cómo nos vamos a poner de pollo? Que ese pollo lo regalan las carnicerías Amado Ara, Miguel Square, La Casa y Cárnicas Ferrer. Ponen el pollo para que 600 bueno, personas lo prueben. Y un buen pan para acompañar, como es Panadería de Loporzano, que nos pone un pan fantástico para ese pollo al chilindrón. Además que me parece que también hay refrescos y hay cosas. Habrá refrescos, ámbar estará también. O sea, yo creo que es los ingredientes para pasar un día genial en el centro de Huesca, con una... para hacer un espectáculo gastronómico, porque es un espectáculo. Sí, sí, sí. O sea, la gente se lo curra. Esa es la idea. A ver, tampoco es que se vaya buscando una receta hiper vanguardista. Lo que se está intentando buscar es ese sabor de chilindrón, la receta tradicional del chilindrón. Y cosas vanguardistas se aceptan también, pero la esencia no se tiene que olvidar. Es un pollo que sepa a chilindrón. Yo siempre he dicho, lo mejor, una tartera, para presentarlo en tartera. De toda la vida, de la cocina tradicional aragonesa. Eso es fantástico. Así es como se presenta. Y bueno, también te has olvidado que tendremos música, tendremos hinchables para los pequeños, música, nos pone Prisma. O sea, yo creo que va a estar fantásticamente bien para poder disfrutar, sobre todo, de un día gastronómico, una fiesta en el centro de Huesca. Y yo creo que una forma de hacer, bueno, pues una savia nueva. Eso es. Nada, pues vamos a montar el pollo. No nos queda otra que montarlo. Recordamos, 6 de agosto, 11 de la mañana, Plaza de Navarra, donde nos encontramos. ¿Dónde se inscribe la gente? A través del correo electrónico, es info@huescaesradio.fm, o llamando al 974-561126, o en mensaje directo, tanto a vuestras redes sociales como a las nuestras, que nos escriban a Carnes del Corral o a Radio Huesca, Alto Aragón Televisión, lo que quieran. Oye, se nos paran por la calle, vale. Lo que haga falta. Eso es. Pues nada, lo dicho, todo aquel que quiera, que le guste la receta del chilindrón, que tenga dotes culinarias y se quiera participar en el concurso, aquí lo esperamos en la Plaza Navarra el día 6 de agosto. Y el que no sepa cocinar un pollo al chilindrón, pero le apetezca pasear por Huesca, o aunque sepa y le apetezca pasear y venir a acompañarnos en esta fiesta del chilindrón, pues aquí lo esperamos con una degustación para 600 personas y un día, una mañana súper entretenida que vamos a preparar. Por cierto, yo te tengo que encargar mis pollos de Carnes del Corral para los toros. Hombre, no puede faltar. El guiso de pollo al chilindrón de Carnes del Corral para las tardes taurinas.
Se lo dirá además a Yolanda, que es la que se encarga del tema logístico, o sea que... Muy bien. Carlos, un fuerte abrazo y el sábado, perdón, el domingo 6 de agosto nos vemos aquí para armar el pollo. Eso es, el 6 de agosto montamos el pollo. Pues ya lo saben, queridos espectadores de Alto Aragón Televisión, el 6 de agosto aquí, Plaza de Navarra, montamos el pollo en el primer concurso laurentino de pollo al chilindrón que organiza Carnes del Corral y Alto Aragón Televisión. Esto, desde luego, va a ser una gran fiesta gastronómica. Nos vemos el próximo 6 de agosto aquí en la Plaza de Navarra. Seguimos en Alto Aragón Televisión, la televisión de Huesca, Huesca en Fiestas Climetel. Bueno, pues en este Huesca en Fiestas Climetel, otra de las paradas obligadas, como cada año, es esta tienda de Afariguera, donde bueno, el traje típico, la indumentaria típica aragonesa, pues tiene que estar muy presente en esta fiesta de San Lorenzo. María Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días, Luis. El traje típico presente siempre en cada celebración, en cada folclore, en cada muestra de una festividad en el Alto Aragón. Sí, yo creo que en todos los pueblos del Alto Aragón, bueno, y en general en Aragón, en sus fiestas siempre tienen un día o dos donde la indumentaria tradicional es la protagonista. Estos días mucho trabajo. Sí, ahora ya ultimando para las últimas entregas y complementando cosas. Oye, siempre te pregunto, ¿este año qué es lo que más se lleva? No sé si ponerme de acuerdo a la gente, vamos a remodelar esto, vamos a hacer lo otro, porque es algo hecho con cariño y que hay que hacerlo con bastante tiempo. Sí, bueno, la indumentaria, como es algo que vivió una época determinada y se tiene que quedar ahí anclado en el pasado, no entiende de modas. Entonces va un poco según las necesidades de cada uno. Sigue siendo muy importante la indumentaria en nuestros valles pirenaicos, donde así que la gente es por sí que ha pedido trajes de Ansó, de hecho, Jasa, Ribagorza, uh-huh. Chistao. ¿La joya de la corona cuál sería de aquí? Buf, ¿de aquí, de la tienda? Sí. Hoy por hoy, no sé, es que yo siempre digo que hasta lo más sencillo aporta riqueza, pero bueno, por ver bonito hoy, pues tenéis este mantón antiguo, está muy bonito, llama la atención por la combinación de colores, por el enrejado que lleva. Le hemos puesto ahí una falda negra antigua. Oye, para que resalte más. ¿Cuántas horas se dedica uno en dejar bien un traje? Bueno, depende un poco del día y cómo te encuentres tú de habilidad. Pero bueno, sí, lleva su trabajo. Más que nada, a veces es buscar la combinación perfecta, pero no perfecta de gusto de moda, sino la combinación que cuando tú la veas te transmita algo, te haga sentir o te evoque algo. Luego, está viendo por aquí también telas, además bien bonitas, ¿eh? Hay telas que son preciosas. ¿Son telas para mantones? Sí, estas telas son para trajes más de fiesta, para fragatinas, para, bueno, a la gente le gusta lucir mantones y estas telas son las que acompañan. Oye, los joteros, sobre todo estos espectáculos de jota que tenemos durante San Lorenzo, tienen auténticos armarios llenos de trajes, porque hacen un repertorio por toda el Alto Aragón. Sí, los grupos de Huesca en general tienen todos bastante indumentaria y la ponen en valor encima del escenario. Oye, hay una cosa que creo que hacéis aquí, alquiláis también ropa para Alquilamos. La ofrenda de San Lorenzo o el día 10. Para el 10, para el 15 o para cualquier día del año que la gente necesite. Oye, el día 10, ¿qué tipo de indumentaria es la que más se lleva? El día 10... Por las horas de que sí que venimos del día 9, se suele tender más a buscar la simplicidad, pero no por belleza, sino la simplicidad a la hora de vestirte. Pues las mujeres salen más con falda, mantón y con la mantilla cubriendo la cabeza, porque al final es un acto religioso y hay que ir, las mujeres iban cubiertas. Y los hombres suelen ir más de fiesta, más con chaqueta, capa, sombrero. En cambio, el día 15... ya es una ofrenda, ya no es un acto religioso, las mujeres nos descubrimos la cabeza y ya, y bueno, lo que siempre digo, el coso es como un río de texturas, de colores, es un mosaico. Uh-huh. ¿Estos días se colgará el cartel de ya no hay más trajes? De cosas ya confeccionadas para coger y llevar, pues aún nos queda alguna cosa, de confección ahora ya no da tiempo a hacer nada a medida, y de alquiler alguna cosilla queda, pero ya poquito, con que habría que apurarse. Oye, fíjate estos trajes de aquí, ¿de qué son estos maniquís? Bueno, no son ni de aquí ni de allá. Son, ¿Qué imagen tan bonita, sí, de San Lorenzo? Sí, de San Lorenzo, sí. Son pero una forma de vestir como podría vestir una mujer en su día a día
para las labores más comunes que ella hiciera, y aquí pues como se podría poner un poquito como de mudar, ¿no? Como para ir a misa un día más normal. Uh-huh. Todo el mundo no dispondría de dinero para llevar faldas de eso. Entonces, ellas muchas veces se quitaban el delantal, se cambiaban el mantón, también en los ajuares, ajuares no eran muy, muy numerosos, o sea, no había muchas prendas. Oye, ¿antes se vestía con más clase? Se vestía con más lógica. O sea, todo la tú ves una foto y te transmite mucho y todo tiene un dónde, un cómo, un por qué, un para qué. Les condicionaba mucho el medio en el que vivían, la climatología, la orografía, a lo que se dedicaban, pues el tipo más dureza, la agricultura o la ganadería y las manufacturas a lo mejor que tuvieran cerca. Pero yo creo que vestían con más lógica. Uh-huh. O sea, no se ponían... como la indumentaria tradicional es la que vestían las clases populares. Entonces, a esas clases populares, a la gente del pueblo, las modas de las cortes le llegaban con mucho retraso. Uh-huh. Entonces, no seguían esa moda que podía venir de una corte. Oye, estamos hablando de mujer, mujer, mujer. Uh-huh. El hombre, aunque más simple, también le gusta ir con indumentaria tradicional. El hombre es más simple porque, claro, no... También en color está más acotado, en materiales, pero bueno, puede variar de chalecos, luego tiene chaquetas, capas, blusas. Sí, el hombre también. El hombre tiene la facilidad que a nada que cambia de faja, pañuelo, chaleco, ya parece que ha vestido distinto. Oye, hay una cosa aquí que me encanta cada vez que vengo a esta tienda en fechas laurentinas, es ese escaparate. ¿Qué tenemos aquí en este escaparate? Sí, este año... Aparte de una aromática albahaca. Oye, yo cada vez que huele albahaca es que no puedo resistir. Este año... San Lorenzo. Este año lo estamos dedicando a San Lorenzo por el mundo, porque aquí en una Huesca somos muy devotos de San Lorenzo y nos parece que solo es nuestro, pero San Lorenzo está por muchos continentes y la Asociación Buena San Lorenzo nos ha dejado pues, elementos de Malta, una camiseta como de fútbol súper bonita, sale el santo, de Roma, de Chile, de México y, bueno, y las albahacas pues, de Viveros Oliván, que las hace preciosas. Zapatillas de Juan Andreu, que así no, y el traje está en otro escaparate igual, así nos genera un poco de emoción. Y los palos de mi cuñado José Juan Andreu cuando el primer año que danzó. Oye, hablamos de la ropa típica, pero Jorge González está también hecho muy mano, bonita, ¿eh? Sí, sí, sí. Encima, las zapatillas de los danzantes, aparte del trabajo que puedan llevar, tienen, a la mayoría se las hacen en casa. Y entonces eso tiene un muchísimo más peso. Oye, una familia muy laurentina sois vosotros, ¿eh? Sí. ¿Cómo vais a vivir estos días? Bueno, pues ahora ya estamos a tope de preparativos. Es que tu marido se bloquea los días previos y San Lorenzo y es un no entrar en casa. A veces el previo San Lorenzo, la previa, lleva más jaleo que el San Lorenzo. Sí, sí, está guay. ¿De qué os vais a vestir este año vosotros? Pues aún no lo tenemos... No me puedes decir eso. Aún no lo tenemos claro. No lo sé. A ver, a última hora lo decidiremos. O sea, haces trajes y no sabéis aún... No, esto no puede ser. Es que si todo es bonito. O sea, cualquier forma que nos vayamos a vestir, si es todo es bonito en indumentaria. Bueno, aún queda algo, sí. Algún rezagado. ¿Cuándo puede venir aquí? ¿Horarios? ¿Cómo puede contactar? Estamos ahora mañana y tarde. Salimos tardísimo. Y bueno, hasta el día 8, última hora, aquí estaremos. El reloj del autónomo no tiene horario, ¿eh? No, le queda servicio a todo el mundo. Aparte de que la tienda de indumentaria tradicional, vamos a ubicarlo por si acaso, hubo un cambio de dirección, ya lo sabéis, pero ¿dónde estamos? En la calle Canellas, número 5. Para la gente que no lo sepa... Lo que era la antigua Semonia. Lo que era la antigua Semonia, al lado de lo que era... ¿dónde estaba el kiosco de la Plaza de San Domingo? Sí, esa es la orientación. Sobre todo la gente que viene fuera, el kiosco lo tiene muy localizado. Pues oye, María Ángel, muchísimas gracias. Nada, y sobre todo, que estos días lo paséis francamente bien. Que la gente se vista, que es muy importante vestirse. Y bueno, pues a disfrutar de San Lorenzo, ¿no? ¿O qué otra cosa? Sí, bueno, que disfruten de las fiestas y de la indumentaria, que es parte de nuestra cultura. Muchísimas gracias, María Ángel. Gracias, gracias a vosotros. Seguimos en este Huesca en Fiestas Climatel, aquí en Alto Aragón Televisión, la televisión de Huesca. Hola, me llamo Judith y soy la maestra mayor del barrio Santiago.
Hola, me llamo Alejandra y soy la moraleja infantil del barrio de Santiago. Pues soy moraleja mayor de este barrio porque fui moraleja pequeña de María Auxiliadora y me encantó la experiencia y quería vivirla de mayor. Yo soy moraleja infantil porque mi madre fue moraleja y en las calles hay un ambiente muy, muy bonito y yo quería vivirlo. Me gusta mucho el ambiente, la verdad, en plan se iba muy bien la gente y no sé, me gusta mucho San Lorenzo porque une bastante la fiesta a la ciudad en sí. Lo que más me gusta es el chipinazo, los danzantes y el ambiente que corre en las calles de la ciudad. Lo que más ilusión me hace es el estar el día 9 en la cabalgata de San Lorenzo. Lo que más ilusión me hace es salir en la ofrenda del día 15. Que vengáis a las fiestas del 9 al 15 de San Lorenzo porque son las mejores y os lo vais a pasar muy bien. Que disfruten, que se lo pasan muy bien y que vayan a todos los actos. Como moraleixas del barrio Santiago, os invitamos a estas fiestas de San Lorenzo. Hola, me llamo Laura, soy la moraleja mayor del barrio del Casco Antiguo y tengo 17 años. Me llamo Julia y soy la moraleja infantil del Casco Antiguo. Pues me vinieron a preguntar por si quería, si me pareció buena idea, pues dije que sí. He querido ser moraleja pues porque me hace mucha ilusión ser y soy del barrio porque siempre he sido de barrio. Decidí de barrio en vez de peña porque me parecía buena idea ya que me lo habían dicho ellos primero. Lo que más me gusta de las fiestas de San Lorenzo son los danzantes y las ferias también. Me gusta más el chupinazo y salir por la noche con mis amigos. Pues el acto que más ilusión me hace como moraleja son los toros y el chupinazo. El acto que más ilusión me hace son los toros. Pues que vengan a las fiestas porque van a ser muy divertidas este año. Que disfruten mucho las fiestas. La moraleja del Casco Antiguo os invita a venir a las fiestas, que son las mejores. Os invito a que vengáis a vivir estas fiestas de San Lorenzo. Y hasta aquí el primer programa de Huesca en Fiestas Climentel. Ya saben, cada día a las 2 de la tarde en su televisión, en Alto Aragón Televisión, la televisión de Huesca. Hasta aquí todo lo que ha dado de sí este primer día de Pórtico Laurentino, primer día de Huesca en Fiestas Climentel. Y mañana regresamos a las 2 de la tarde aquí en su televisión. Y recuerden que lo pueden volver a ver a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche aquí en Alto Aragón Televisión, la televisión de Huesca.